Continuamos con Teotihuacán, el lugar de los dioses. Un lugar probable para una tumba de gobernantes está en la segunda pirámide más grande de la ciudad, la pirámide de la luna. El arqueólogo Saburo Sugiyama escarba profundo dentro de la pirámide en busca de las tumbas. El trabajo es peligroso. El túnel podría derrumbarse en cualquier momento. Se mueven lenta y cuidadosamente reforzando los muros. Al final del túnel hace un descubrimiento inesperado. Un muro. No hacia una tumba, sino hacia otra pirámide. La pirámide que vemos hoy cubre una pirámide más antigua. Sugiyama continúa excavando más profundo. Y luego desentierra otra pirámide. Y luego otra. Y otra. Encontramos siete. Son siete construcciones en total. La pirámide de la luna no es una sola. Son siete. ¿Por qué construir pirámides arriba de pirámides? Sugiyama cree que las pirámides eran el símbolo máximo de la riqueza y el poder. Mientras Teotihuacán crecía para dominar a toda Mesoamérica, los gobernantes construían cada vez más grande. El mensaje de estas enormes construcciones está muy claro. Esta tierra es nuestra. Nosotros somos el poder absoluto. Podemos construir tan grande como los dioses. Sugiyama cree que algún día descubrirá una tumba real y revelará un gobernante de Teotihuacán. Pero hay evidencia convincente de que las pirámides tenían otro propósito, una ingeniosa innovación construida en su propio diseño. Las pirámides mantenían el secreto para mantener viva a la ciudad. Debajo de la pirámide del sol hay una cueva. Desde la boca, cerca de las escaleras, son 100 metros hasta el corazón de la pirámide. Para la gente de Teotihuacán, las cuevas eran sagradas. Los dioses nacen aquí. Los muertos pasan al inframundo. Cultos religiosos vienen a rezar en secreto. Esta cueva pudo haber sido tan sagrada que la pirámide del sol fue construida como una bóveda gigantesca para protegerla. Pero quizá haya una relación más compleja entre la cueva y la pirámide. La dirección del túnel va de este a oeste. La misma orientación de la pirámide. ¿Es esta alineación una coincidencia? ¿O una clave del propósito de la pirámide? El frente de la pirámide apunta como una flecha gigantesca hacia un lugar en el horizonte. Cada año, en este mismo lugar, una constelación llamada Las Siete Hermanas aparece en el horizonte. Este evento astronómico indica el mejor momento para cultivar. Una buena cosecha significaba prosperidad. Una mala cosecha significaba hambruna masiva. La sobrevivencia de la ciudad dependía de usar las estrellas con exactitud para poder medir el tiempo. Y las pirámides fueron construidas para hacer exactamente eso. La pirámide del sol era un enorme reloj de alarma.
El cielo es el aspecto de la naturaleza más confiable. Es mejor que intentar saber cuándo saldrán las hojas o cuándo florecerá el primer azafrán. ¿Cómo alinearon las pirámides con la ruta de los cuerpos celestes? Solo tenían herramientas rudimentarias cuando mucho. Para lograrlo, no se necesita de bulldozers, computadoras, reglas de cálculo, maquinaria, calculadoras, nada de eso. Fue la observación persistente a lo largo del tiempo. El destino de una civilización entera pudo haber dependido de una sola persona y unos cuantos palos. Era tan sencillo como enfocar la mira de una pistola. El astrónomo alineaba dos palos con el sol o las estrellas para crear una línea recta. Esta línea sería el eje central de la pirámide. No sabemos qué se puede hacer a simple vista con las manos, con hilos, con cuerdas o con palos. Este sencillo método les permitió alinear la ciudad entera con el trayecto del sol y las estrellas. Algunos científicos creen que este era el plan desde un principio: una ciudad conectada con el cosmos. Durante toda la vida de la ciudad, nunca se desviaron de ese diseño sagrado. Cuando la gente de Teotihuacán veía las estrellas, la luna, el sol, creían que veían a los mismos dioses. Entonces, la ciudad estaba en perfecta sincronía con la ruta diaria de las deidades. La tierra tendría buena fortuna, y así fue durante siglos. Lo que comenzó como una observación astronómica se convirtió con el tiempo en un elaborado ritual, en una religión. En los templos, en la cima de las pirámides, los sacerdotes rezaban para que lloviera por la fertilidad. Había mucho en riesgo al llevarse a cabo estos ritos a tiempo. ¿Nos favorecerán los dioses? Queremos rezar para que llueva. Una lluvia que alimente los maizales. Los sacerdotes esparcían semillas y agua. Una ofrenda para los dioses. Una ciudad alineada con las estrellas. Rituales pacíficos. La evidencia parece dibujar una ciudad luchando por armonía, por paz. Si es así, Teotihuacán era dramáticamente diferente a los otros grandes imperios de América. Los aztecas y los mayas adoraban a dioses sedientos de sangre. Dioses que demandaban más que solo ofrendas de semillas y agua. Ellos querían sangre humana. ¿Pudo ser Teotihuacán tan diferente? Después de 1000 años, la gente prefiere creer que sí. En el equinoccio de primavera, gente de todo el mundo se reúne en las pirámides para venerar el sol naciente. Muchos creen que las pirámides tienen poderes curativos sobrenaturales. Si Teotihuacán fue construida como una ciudad de armonía y de paz, debe haber evidencia más allá de las pirámides, en las casas de los habitantes comunes. Continuamos en la siguiente parte.